Con un diluvio sobre el coloso del Ruca Quimei se disputó la fecha 11, o por lo menos en una parte, para Alianza, que recibía al puntero Sol de Mayo. Thank you.
¿Qué pasa? ¿Está lloviendo mucho, demasiado? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Intentamos jugarlo lo más posible. El campo de juego inicialmente estaba bueno. En estos 27 minutos llovió mucho, cayó mucha agua y era imposible seguir jugando. ¿Contaban con la información, el pronóstico meteorológico? Porque estaba anunciada la lluvia. Sí, sí, lo que pasa es que por Consejo Federal nosotros debemos, si está el campo en condiciones, jugarlo hasta que se pueda. Y bueno, intenté hacer lo mejor posible, pero no, ya no daba para más. Reglamentariamente, ¿cómo se sigue? Y esto, si se suspende hoy, se reprograma para mañana, en coordinación con los dos equipos. Y si mañana no se puede jugar, yo le envío la nota al Consejo Federal y ellos reprograman. Bueno, Raúl Musurana, una lástima que el partido se suspenda de esta manera, si bien hay una fecha de reprogramación para el día de mañana. Había comenzado bien Alianza el partido pese a las condiciones climáticas. Sí, en ese sentido, bueno, empezó a marcar una diferencia el equipo, pero bueno, a medida que iban pasando los minutos, también más allá de que se ganaban las pelotas, sí, entendemos que el árbitro consideró que se podía poner en riesgo la integridad de alguno de los jugadores. Bien. Además de eso, bueno, la fecha anterior se jugó y se ganó una final, se puede considerar así, contra 25 de mayo, para descontar. Hoy contra el primero se estaba haciendo un buen partido. Quedan algo más de 60 minutos, habrá que ver de qué manera se recupera según la ordenanza de los árbitros. Pero, ¿qué es lo que se tiene que plantear en el día de mañana, en el próximo partido, siendo tan pocas horas de trabajo las que quedan para esto? Sí, ahora primero a ver cómo responde el clima, ¿no es cierto? Ver mañana cómo estará el campo, si se puede llegar a jugar mañana, y si no, bueno, por supuesto la reprogramación. Mucho no podemos hacer, solamente esperar nada más, pero bueno, la idea de los chicos, desde el núcleo, del sentimiento de ellos, es terminarlo esto cuanto antes, y se puede jugar mañana, que se juegue. ¿Es complicado para ellos si se reprograma entre semana por los viajes largos que tienen que afrontar? Sí, porque lo que puede pasar acá es que se juegue recién al final de que termine la rueda, ¿no es cierto?, esta segunda rueda. Entonces, también eso no es incómodo para nosotros. Y más allá de eso, la situación laboral de los jugadores, ¿no? Sí, por supuesto, la situación laboral, y bueno, y también porque estamos justamente buscando puntos, y bueno, es un partido para no dejarlo pasar por alto, y más que como venimos con este envión, ¿no?